Bienvenidos a bordo del Pelegrín. Vamos a iniciar este viaje para mostrarles lo que son los parques de cultivo de Mejillón, Ostra y Vieira. Ahora estamos saliendo del puerto de Ogrove. Esos barcos que ven a nuestra izquierda, con esas potentes grúas en la parte trasera o en la popa, esos son barcos auxiliares de las mejilloneras. Con esos cestos que tienen el extremo levantan las cuerdas de Mejillón. Dos o tres cuerdas llegan a pesar hasta 600 kilos. Los demás barcos, los que no tienen la grúa, esos son barcos de pesca, ya que este puerto alterna la pesca con la agricultura. En este polígono tenemos bateas de Mejillón, Ostra y Vieira. Galicia tiene 3.000 bateas de Mejillón, con una producción anual de 250 millones de kilos. Y de esas 3.000 bateas, 1.800 están aquí en la Ría de Arousa. Como ustedes sabrán, está la Ría de Arousa. De las rías gallegas es la más amplia, la más abrigada y también la más rica en plancton. La diferencia que hay entre una batea de Mejillón y una de Ostra está en que la batea de Ostra puede llegar a tener hasta 3.000 cuerdas, mientras que una de Mejillón no puede tener más que 500 cuerdas. Esta cuerda que se está mostrando Juan Carlos es una cuerda de Mejillón recién sembrada. Como pueden ver, el Mejillón todavía es muy pequeñito y tendrá que estar en el mar un año, ya que su ciclo de producción es de un año. Pues dentro de un año, esta cuerda tendrá un diámetro de 30 centímetros y pesará 200 kilos. Esta es una cuerda de vieiras que llevan en el mar tan solo 6 meses y fíjense qué hermosas están. Cuando la sembraron no medirían más de 4 centímetros, ahora ya miden 8 o 10 y tendrán que estar en el mar otros 6 meses más, ya que su ciclo de producción también es de un año. Observen que las vieiras están sujetas a la cuerda por un trozo de nylon que les permite cierto movimiento para así poder alimentarse, ya que estos bichos no hay que echarle de comer, como las gallinas. Estos se alimentan solos, se alimentan de plancton. Como ustedes sabrán, el plancton son unos bichitos microscópicos que hay en el mar. Las vieiras, junto con los mejillones, son moluscos bivalvos y son grandes filtradores. Atención a este dato, pues llegan a filtrar entre 7 y 9 litros de agua por hora. Esta es una cuerda de ostras que lleva 5 meses en el mar y tendrá que estar en el mar otros 7 más, ya que su ciclo de producción también es de un año. Observen que las ostras están pegadas a la cuerda en grupos de 3 y de espaldas unas a otras. Al decir pegadas, digo con un cemento especial que a las 3 horas ya está totalmente endurecido. Esta labor, la de pegar las ostras a la cuerda, la suelen hacer normalmente mujeres. 5 mujeres pegan al día entre 60 y 70 cuerdas. Esos bordes blancos y transparentes que tiene la ostra a su alrededor, eso es su reciente crecimiento. Hay que tener mucho cuidado al manejarlas, pues cortan como hojas de afeitar. No cortan a Juanca mentiras, se están agotando, pero también hay que decir que ya se están haciendo cantidades importantes en laboratorio. Ahora las ostras se hacen como los niños, en probeta. La formación de una perla, aquí entre nosotros, es siempre un accidente. Esto ocurre cuando dentro de la cavidad de la ostra penetra un cuerpo extraño. Pongamos una arena o un trozo de su mismo caparazón, y si la ostra por sus propios medios no puede expulsarla, lo que tiende a hacer es segregar una sustancia con la cual la va recubriendo. Esta sustancia no es otra cosa que nácar. Así se va formando la perla, ya que este es un medio de defensa que tiene la ostra ante cualquier agresión. Bien familia, y después de todo esto, la viene lo bueno. Ahora les vamos a invitar a la degustación de mejillones al vapor y los vinitos de Ribeiro. Disfruten de esta buena mañana y que les aproveche. Un aplauso para Juan Carlos. ¿Qué tal está, chicos? Está muy bueno. Vigo tiene un entorno inmejorable. A su alrededor se encuentra el Océano Atlántico, las rías de Vigo y encima cubierto de bosques. Es una de las ciudades más antiguas de origen celta y conserva
en uno de los montes, en el monte de Santa Tecla, los antiguos castros celtas. Propiamente dicho se llama Aguardia, en Pontevedra, y subiremos a él, sin antes dejar de ver, una construcción celta. Diversos estudios han determinado que en su interior habitaban alrededor de 250 individuos. Estaban fuertemente protegidos por una muralla, fosos y torres. La mayoría de los castros eran pequeños y circulares. Esto fue descubierto en 1913. Arriba del monte de Santa Tecla, donde encontraremos una pequeña capilla del siglo XII y XVI. El río que estamos viendo es el río Miño, que nos separa de Portugal. Portugal está enfrente, pero hoy la niebla está tan volátil que no se puede ver nada. Pasaremos ahora el puente metálico para ir a Valencia do Miño. Es una ciudad fortificada y fronteriza con España, separada por el río Miño. La fortaleza data del siglo XVII y XVIII, realizada por un arquitecto francés. Esta ciudad es famosa por su comercio. Su parte antigua conserva su antigua estructura urbana de calles empedradas y pequeños negocios.